Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Bermúdez, soy presidente de Proyecto Gran Simio México y el día de hoy quiero hablarles de la iniciativa que se está promoviendo para la Asamblea Constituyente, para que quede en la Constitución de la Ciudad de México, es reconocidos los derechos de los animales. Como ustedes saben, en nuestro país los animales tienen el estatuto jurídico de cosas, son bienes, y en ese sentido han sido objeto de apropiación para distintos fines humanos. Entonces, en este sentido estaríamos a la vanguardia si esta iniciativa se aprueba, porque tiene varios puntos interesantes. Uno de ellos es que se reconozca nuestro parentesco biológico con los animales. Es decir, que no habría un sentido de superioridad y eso quedaría escrito en la Constitución. Por otro lado, está el asunto de que se reconocen como tal los derechos de los animales, ya no serían meros objetos a los que hay que tratar de una manera digna, porque esto siempre se ha establecido dentro de los estatutos de las industrias que los explotan. Entonces, tendríamos un recurso que nos permitiría luchar contra todas las formas de explotación animal, cosa que no tenemos ahora, ¿no? Tenemos algunas leyes, como la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, pero son leyes que están acotadas y que siempre están centradas en los animales domésticos y que aún así resultan insuficientes. En este sentido, todos los animales serían reconocidos como sujetos de consideración moral, lo que nos pondría a la vanguardia no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Digo Latinoamérica porque hay muchos recursos que se están empleando en varios países como Argentina, como Costa Rica, e incluso en Estados Unidos para promover que los animales sean reconocidos como sujetos de derechos. Pero siempre es a partir de amparos o de habeas corpus. Entonces, estaríamos dando un paso adelante e incluso podríamos hablar de que esta iniciativa previene de que los animales sean objetos de apropiación. Y en ese sentido podemos luchar contra esto con un paso adelante, ¿no? Porque ya no serían meros objetos que se pueden vender, comprar, comercializar, sino que ya tendrían un estatuto que los reconoce en un plano de igualdad con el ser humano.